Hello guys, good morning. How are you doing today? I hope everybody is okay. In this session, guys, we are going to check worksheet number 5, and I'm going to give you some instructions how to access to Microsoft Teams, and I'm going to tell you about the live worksheets, okay? So this is what we are going to do during this session. As you know, for homework, we have a worksheet 5 in which you have to do some exercises related to the uses of like. Last session, we saw the uses, the different uses of the word like. In your book, on page 26, you have what I have in the worksheet 5. So it says, the word like has a number of meanings and uses. Match the uses 1 to 4 with the uses A to D. So the first use that we have in the book on page 26 is letter A. It says, we use like plus noun to talk about things we enjoy. So we use like plus noun to talk about things we enjoy. So let's see. Which of the sentences below, from sentences 1 to 4, matches the use? Example, most people like soccer. Yolanda and Claudia are like famous popular artists. Would your daughters like to become wrestling? Today? Esperanza likes watching wrestling. After like, according to the first rule, after like, we have a noun. So we have like, and then a noun, according to the rule. So this is the rule. In the first one, you have to write A because after like, we have a noun. In this case, the noun is soccer. Noun is soccer, okay? Well, now, the next one, Yolanda and Claudia are like famous pop stars. So let's see. We use like the second rule in letter B. We use like plus ing. Remember that ing verbs are gerunds to talk about activities we enjoy doing. So after like, we have a gerund. Remember that a gerund is a verb that is not conjugated with the ending ing. So we have in number 4, Esperanza likes, we have the verb like. And after the verb, we have gerund. As you can see, we have gerund. So the rule letter B goes in number 4. In number 4, we have like plus gerund. Another here, letter C. We use the verb be plus look like to talk about similarities between people, things, and actions. So the verb be conjugated plus look like to talk about similarities between people, things, and actions. Between people, things, actions. Well, similarities. So in number 2, we have the verb be conjugated, guy. We have are, that is the verb be, but it's conjugated in present simple. And then we have like. So to talk about similarities, Yolanda and Claudia are like famous pop stars. Yo estoy comparando aquí Yolanda y Claudia, que son como estrellas famosas
de pop, ¿ok? Entonces las están comparando con estrellas famosas, por lo tanto, usamos aquí la regla C. This is the rule that you need to use. And now, in number three, good your daughters like to become wrestlers one day. Good your daughters like to become wrestlers one day. Entonces, aquí tenemos la última regla. We use good like to, todo esto, good like to, plus the base form of the verb to talk about future plans or ambitions. So, good your daughters like to become wrestlers one day. Good you like to, that is the question. Good you like to do something? In Spanish, we can translate like, te gustaría que tus hijas, en este caso, se convirtieran en luchadoras algún día? Good you like? Y contestamos con, I would like. Para expresar un deseo utilizamos I would like to, por ejemplo, I would like to travel, me gustaría viajar. Entonces utilizamos good plus like plus the verb in infinitive. The verb in infinitive goes with to. So this is the rule. En este caso tenemos una pregunta, pero podemos hacer oraciones con would like para expresar un deseo. ¿Ok? Entonces decimos yes, I would, para contestar esta pregunta, o no, I wouldn't. Y así contestamos el primer ejercicio. Ahora vamos al siguiente ejercicio. It says, match the questions with like 1 to 5 with the answers A to E. What do you like doing on the weekend? What do you like doing on the weekend? Aquí tienen el verbo like, vean, el verbo like, más el gerundio. Recuerden que después de un verbo como like, si después quieren poner otro verbo, de acuerdo a la regla, tiene que ir en gerundio. Una de las sesiones pasadas vimos las reglas del gerundio. Y una de las reglas del gerundio es que va con algunos verbos, va acompañado de algunos verbos. Uno de estos verbos es like. En la siguiente pregunta, what kind of music do you like? Aquí tenemos mi verbo. ¿Qué tipo de música te gusta? Are you like anyone in your family? Aquí like funciona como preposición. ¿Cómo? ¿Eres como alguien de tu familia? En la 4, where would you like to go on your next vacation? Where would you like to go on your next vacation? ¿Dónde te gustaría ir? Recuerden que el would you like to es para expresar deseos. And what does your dad look like? Y aquí tenemos look like. Look like lo utilizamos para preguntar por apariencia física. Entonces, ¿qué quiere decir la pregunta 5? What does your dad look like? ¿Cómo es tu papá físicamente? What does your dad look like? Vamos a ver entonces, what do you like doing on the weekend? Y tenemos, I'm really similar to my mom. B, Spain and Portugal, maybe. C, anything, rock, classical, I don't mind. Letter D, going to the movies. And letter E, he's tall and has brown hair. So, what do you like doing on the weekend? What do you like doing on the weekend? ¿Qué te gusta hacer el fin de semana? The answer is letter D, going to the movies, okay? Going to the movies. Contestamos con un gerundio, ir al cine. Acuérdense que el gerundio, going, termina en español con ir. Entonces tendrías que poner going to the movies. Now, what kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Anything, rock, classical, I don't mind. What kind of music do you like? Anything, like number two, okay? Now, the next, are you like anyone in your family? ¿Eres,
eres como alguien de tu familia. Eres como alguien de tu familia. Are you like anyone in your family? You can say, yeah, I'm really similar to my mom. Entonces, así contestamos esa pregunta. Ahora, where would you like to go on your next vacation? ¿Dónde te gustaría ir de vacaciones? Spain or Portugal, maybe. So that is number four. And what does your dad look like? ¿Cómo es tu papá físicamente? O sea, cuando tienen look like, recuerden que es para preguntar por apariencia física. Entonces contestamos, he's tall and has brown hair. Es alto y tiene cabello café. Entonces aquí ponemos la número 5. And then, after this exercise, guys, les puse aquí otros ejercicios de cómo utilizar el verbo like. Dice, the word like can be confusing for students since it has many different meanings in English. Here are 5 of its common uses. 5 ways to use like. Like means enjoy. Acuérdense que like significa gustar o disfrutar. I like coffee. Y lo podemos utilizar con un sustantivo, como vimos ahorita, como I like coffee, I like dogs, I like cats, I like TV. ¿Okay? Ese es un uso. Otro, como ya vimos en el ejemplo, con el verbo ser o estar, más el like para describir personalidad y características generales. Por ejemplo, what is he like? ¿Cómo es él? What is he like? ¿Cómo es él? Pues, ¿cómo podría contestar esta pregunta? Puedo decir, he's similar to my father. Es similar a mi papá. He's similar to my father. O puedo decir, puedo contestar otra forma de contestar esta pregunta sería, he's friendly. ¿Sí? Me está preguntando por características o personalidad. So he's friendly, but a little, es amigable, pero un poco. He's friendly, but a little absent-minded. Absent-minded quiere decir distraído, ¿ok? He is friendly, but a little absent-minded. ¿Por qué? Porque el verbo ser o estar más el like nos describe personalidad y características en general. La pregunta para describir a alguien en términos de personalidad o características es what is he like, pero también podemos utilizar esta misma pregunta para preguntar sobre una ciudad o algún lugar o algún programa de televisión. Por ejemplo, what is Toluca? Yo les puedo preguntar, what is Toluca like? ¿Cómo es Toluca? What is Toluca like? Vean, tenemos el verbo ser o estar más like, pero en este caso like funciona como preposición. ¿Cómo es? ¿Ok? Mi verbo en la pregunta es el verbo ser está. ¿Cómo es Toluca? What is Toluca like? Toluca is is not as big as Mexico City. ¿Ok? We can say that it's not as big as Mexico City. No es tan grande como la Ciudad de México. Not as big as Mexico City. But it's crowded, ¿no? Pero está congestionada. It's crowded. Entonces podemos decir características generales de Toluca. Ahora, otro uso de like. Like como preposición significa the same as. The same as quiere decir como, igual, como. This Coke tastes like Pepsi. Esta coca sabe como. El verbo taste es saber para términos de gusto. Tastes like Pepsi. ¿Okay? O otro ejemplo podemos decir My sister is like my mom. My mom
entre paréntesis puedo decir but like dancing, okay? A ambas les gusta bailar cumbias, right? So here we have, my sister is like my mom, both like dancing cumbias. Aquí estoy comparando, estoy utilizando like para decir cómo. Es otro uso de like. Otro que ya vimos es el good like. Acuérdense que good like significa quiero, para expresar un deseo. I'd like a hamburger, please. Si ustedes van a un restaurante y para decir quiero algo, lo pueden decir con I would like. I would like porque quiere decir quiero, pero en forma formal. Entonces, I would like puede ir acompañado de, puede ir acompañado de un sustantivo, como lo vemos en el ejemplo. I like a hamburger, pero también como vimos en las reglas del libro, también good like puede ir acompañado de un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo es un verbo con el tú más verbo, ¿ok? Y dices, I like a hamburger es para el primer ejemplo. Y para el segundo, I would like to travel. To Canada, okay? Next year, for example. Este es para expresar lo que quieres hacer o un deseo. También lo podemos decir. Acá estoy utilizando verbo en infinitivo. Arriba, en este ejemplo, estoy utilizando un sustantivo. Estoy utilizando hamburguesa, hamburger. Okay? Entonces, es otro uso de like. Otro es look like. Acuérdense que look like es para describir apariencia. Normalmente look like lo utilizamos solo en pregunta. Porque decimos, what does he look like? ¿Cómo es él físicamente? What does he look like? What does he look like? No podemos contestar con el mismo look like esta pregunta. O sea, no puedo decir esto. He looks like tall. Esto no lo puedo decir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Aquí les voy a poner un tache y digo, esto no se puede decir así, ¿ok? ¿Cómo se puede decir? Puedo decir, he is tall. Así puedo decir. Has got blue eyes. Esto sí se puede decir. Ok. Vamos a poner aquí una palomita para ponerles que esto sí se puede decir. Esto no se puede decir. He looks like tall. No. Pero ¿cómo podemos utilizar una oración con look like? Una oración con look like significa... Por ejemplo, look like, como tal, puede ir acompañado de un sustantivo. Ok, por ejemplo, my teacher, Robert, looks, aquí se conjuga, el verbo que se conjuga es looks like, maestro Roberto se parece o se ve como, así podemos definir esta expresión, look like. My teacher Robert looks like a pop star, ¿ok? Podemos decirlo así. Entonces, a pop star es un sustantivo. A
y si se puede utilizar look like. Y en español decimos se ve como. Look like es para decir se ve como. Se ve como. Otro ejemplo es que hoy, today, bueno, ahora ya con la cuarentena todos los días parecen ser iguales. Today looks like Sunday, ¿no? Por ejemplo, hoy se ve como el, como domingo, así podemos decir. Hoy se ve como domingo, today looks like Sunday. Uh-huh. Y de esta forma podemos utilizar looks like. Ahora, también podemos utilizar like solito, like más un adjetivo, ejemplo, he likes Mexican, se ve mexicano, ¿no? Así podemos decir, Mexican, todas las nacionalidades son adjetivos. Otro, he like, perdón, en este caso es looks. Perdónenme, es looks. Con look nada más. He looks Mexican. He looks angry, ¿no? Se ve enojado. Pero aquí solamente utilizamos el look más el adjetivo. Vean la diferencia. Cuando utilizamos look like, usamos un sustantivo. Y la... el significado es se ve como, pero cuando utilizamos el look solito, utilizamos un adjetivo y decimos se ve mexicano, se ve enojado, ¿sí? Angry es un adjetivo que significa enojado. Ahora, el siguiente ejercicio que tenían que hacer en esta hojita, dicen, use 10 sentences above, use the 10 sentences above. Choose the correct answer for each sentence. Y tenemos aquí, what? It's beautiful in summer and there are a lot of famous beaches. Y tenemos, what is Rio like? What good Rio like? And what does Rio like? ¿Cuál pondrían ustedes? En la número uno, ¿cuál pondrían ustedes? What is Rio like? What good Rio like? Letter A. Yes, letter A, porque estamos preguntando de las características de Rio, ¿no? ¿Cómo es Rio? Es cuando les pregunté, what is Toluca like? What is Rio like? Muy bien. Ahora en la dos, what? I like English, it's an amazing language. ¿Qué pondrían ahí? What language do you like? What does the language look like? And what language would you like? ¿Cuál pondrían? Vean la respuesta. I like English. It's an amazing language. ¿Qué pondrían ahí? Letter A. Yes, very good. Letter A. What language do you like? ¿Qué idioma? Recuerden que language en inglés es idioma. ¿Qué idioma te gusta? Right, very good. Now, number three, we have a question and says, yes, please. Y tenemos, do you like coffee? What is coffee like? Would you like some coffee? ¿Cuál pondrían ahí? Y la respuesta es, yes, please. Estamos preguntando, ¿te gusta el café? ¿Quieres café o cómo es el café? Letter C. Yes, would you like some coffee? Es para ofrecer. Acuérdense que el would you like significa quieres para de forma formal. Te gustaría, ¿no? Así lo podríamos traducir. Ahora, la cuatro. What tomorrow? I think it's going to be rainy and cold, unfortunately. ¿Ahí qué pondrían? What will the weather like? What will the weather be like? O what will the weather look like? Ahí estamos preguntando en futuro para saber del clima.
del clima a futuro, ¿ok? Vamos a preguntar sobre el clima, pero mañana. ¿Cómo lo dirían? Estamos preguntando. Weather be. Yes, las características del clima. What the weather. Como cuando utilizamos el will, acuérdense que el verbo no va conjugado, por eso utilizamos el be, ¿sí? Sin conjugar el verbo ser o estar. What will the weather be like? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará el clima mañana? Así podemos traducir. Okay, what about number five? In number five, we have what? He's tall and a little fat. I think he's handsome. Tenemos aquí, what good your husband like? What does your husband look like? O what is your husband like? ¿Qué pondrían ahí? ¿Qué pondrían en la número 5? Estamos con, vean la respuesta. La respuesta es descripción de apariencia física. Por lo tanto, la pregunta tiene que ir con look like, porque recuerden que les dije que look like lo utilizábamos en la pregunta para apariencia física. Entonces, what does your husband look like? What does your husband look like? Y les preguntan, ¿cómo es el director de tu escuela? What does the principal of your school look like? What does the principal of your school look like? Eso quiere decir que te están preguntando por la apariencia física de alguien. Ahora, en la número 6. What is very spicy and strong? Aquí estamos contestando con características generales. Dice, es picosa, es picoso y fuerte. Entonces, ¿qué le pondríamos? What would you like some curry? What do you like curry? And what is curry like? ¿Cuál es la opción ahí? Better see. Yes, what is curry like? ¿Cómo es el curry? Recuerden que el curry es un platillo. Entonces, what is curry like? Ahora, en la 7. En la 7, Yes, you do. You could be twins. La respuesta es sí, en realidad sí. Podrían ser gemelos. Entonces, I like my sister, I am like my sister, or I look like my sister. En la primera sería, I like my sister, me cae bien mi hermana. I am like my sister, soy como mi hermana. O I look like my sister, o me parezco a mi hermana. ¿Cuál pondrían ahí? Y dices, yes, you do. You could be twins. Podrían ser gemelos. Entonces, creo que están hablando de apariencia física. Por lo tanto, es look like. Recuerden que después de look like tenemos un sustantivo. En este caso es my sister. Ahora en la 8. Vean en la 8. Es una pregunta. Tenemos, what? She's very friendly and sweet. Estamos preguntando sobre personalidad. What does she look like? What is she like? O what does she like? ¿Qué pondrían ahí? Any idea, guys? Bueno, solo con la respuesta, estamos utilizando en la respuesta verbo ser o estar, por lo tanto, en la pregunta también tiene que ir verbo ser o estar. Entonces es what is she like. ¿Okay? What is she like. Y después, recuerden que what is she like quiere decir cómo es para personalidad o características generales. Ahora la 9. What it was amazing, I want to go back. Tenemos aquí, what would you like a holiday? Is your holiday like or was your holiday like?
It was amazing. Aquí tenemos en la respuesta el verbo ser o estar, pero en pasado. Estuvo sorprendente. Quiero regresar. Entonces, igual, what was your holiday like? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Uh-huh. What was your holiday like? Y la última. Tenemos, yes, me too. I also like them. I also like them. I like, I would like, or I am like a Ferrari. Entonces, aquí tendrían que poner, me gusta, ¿no? I like Ferraris. Yes, me too. I also like them. Y así tenemos la respuesta de la número 10. Ahora, en el ejercicio 3, que viene también en su libro, en la página 26, dice, can you tell 10 sports in the Olympic Games? ¿Alguien me puede decir algunos deportes de las Olimpiadas? ¿Algunos deportes que se sepan? ¿Podría ser? Atletismo. Athletics. Uh-huh. Another. Cycling. Cycling. Yes. Ajá. Uh-huh. Athletics. Swimming. Swimming. Ajá. Uh-huh. All right. What else? Tennis. Tennis. Uh-huh. Soccer. Soccer, mm-hmm. Right. So we have a lot. We have judo, tennis, cycling, archery, fencing, que es como esgrima, water polo, hockey, golf, triathlon, beach volleyball, badminton, canoeing, rowing, boxing, taekwondo, what else? Table tennis. So we have a lot of sports. En la sesión pasada vimos algunos, ¿recuerdan? Ahora dice, aquí tenemos algunos deportes. We have some sports like American football, mixed martial arts, bowling, darts, cricket, and squash. It says, what do you think they are not included in the Olympic Games? ¿Por qué creen que estos deportes no se incluyen en los Juegos Olímpicos? Why? Why do you think these are not included, guys? ¿Alguien tiene alguna respuesta para esta pregunta? Why? Why do you think they are not included in the Olympic Games? Tú puedes decir, in my opinion, they are not included because... ¿Alguien tiene alguna idea del por qué estos no están incluidos? Bueno, puedes decir, in my opinion, these are not included because for example, darts, because some of them, algunos de ellos, are like, aquí puedo utilizar otra vez el uso de like, are like table games. Mm-hmm. For example, darts, ¿no? Aquí. In my opinion, these are not included because some of them are like table games, like darts. For example, aquí les puedo poner, for example, darts. Esta sería como una opinión que yo tengo.
darts or cricket? Which of the six sports do you think is the most popular? American football, mixed martial arts, bowling, darts, cricket, squash. From this list, guys, I think in my opinion, to my mind, I think American football. To my mind, I think The most famous from the six sports above, arriba, is the American football. American football. ¿Por qué? Porque recuerden que cada febrero, creo que sí es en febrero o en enero, siempre está el Super Bowl y pues muchos son fans del Super Bowl. Entonces creo que es un deporte que lo conocen mucho. Aparte es un deporte espectacular. Entonces yo le pondría American football. Which three sports would your group like to have at the next Olympic Games? ¿Cuáles de estos les gustaría estar en las Olimpiadas? Definitivamente, en las Olimpiadas, mixed martial arts, squash, and that's it, okay. Esa es la forma. Ustedes aquí pueden poner opiniones diversas de lo que ustedes creen. Ahora, una vez que ya tengan esta hojita ya contestada, así como lo hemos hecho hoy, ya la pueden subir a Schoology como evidencia de que ya hicieron su actividad, ¿ok? Ya solo le ponen su nombre y la suben. Voy a ver si todavía está la actividad abierta, si no se las vuelvo a abrir para que ustedes no tengan ningún problema en subirla. Ahora, chicos, bueno, me quedan 3 minutos todavía en esta sesión. Si me sacan de la sesión, solamente espérenme ahí o vuelvo a entrar. Y si ya no puedo entrar con la misma liga, les envío una liga diferente. Ahora, yo les comenté que la siguiente sesión iba a ser en Microsoft Teams. Me gustaría saber si ustedes tienen vigente su correo institucional y si pueden entrar a su correo institucional con su contraseña. Si es así, creo que no van a tener ningún mayor problema de entrar a la sesión. Ahora, si ustedes tuvieran algún problema con su correo institucional o su contraseña de su correo institucional, aún pueden entrar a la sesión. Lo único que tienen que hacer es descargar Microsoft Teams en su computadora o en su celular, como ustedes gusten, y les voy a enviar a su correo una liga para los que no puedan accesar a Microsoft Teams. Ustedes solo le dan clic a la liga, las personas que no puedan accesar a Microsoft Teams porque tienen problema con su correo institucional. No importa, solo descargan Microsoft, le dan clic a la liga y entran a la sesión como invitados, ¿ok? Yo nada más los admito a la sesión. Ahora, si tienes tu correo institucional y te sabes tu contraseña, entonces lo único que tendrían que hacer es entrar a Microsoft Teams. Para entrar a Microsoft Teams, lo único que tienen que hacer es ir a la página de la universidad. Ustedes van a la página de la universidad como tal. Y después de que le dan clic a la página de la universidad, bueno, ahorita les muestro. Aquí están ya en la página de la universidad. Se van a alumnos, ¿ok? Se van a alumnos y luego en alumno les ponen acceso a correo
¿ok? Acceso a correo. Y vean, pueden cambiar su contraseña en esta parte también, cambio de contraseña de correo institucional. Bueno, una vez que ya están, le dan clic en acceso a correo. En mi caso yo lo hago desde aquí, desde docentes. Yo me voy a acceso a correo profesor y después me voy a mi correo en Microsoft Teams. Aquí ya estoy adentro de mi correo. Y después aquí en la parte superior izquierda les aparecen unos puntitos que se ven como un waffle. Le dan clic a estos puntitos y aquí les viene.